Buenas tardes y bienvenidos a este enlace informativo. Hoy nos acompaña el ministro de Salud, Daniel Salas, y el presidente ejecutivo de la Caja, don Román Macaya, quien en primera instancia nos va a brindar su mensaje. Bueno, hoy lo que quisiera es enfatizar en las medidas que se están tomando para maximizar ese distanciamiento social con toda la población y lo que está haciendo la Caja Costarricense de Seguro Social para contribuir a ese aislamiento social o distanciamiento social en protección de los usuarios. La última iniciativa es el Centro Nacional del Dolor. Se está reorganizando para poder brindar un servicio mediante videoconferencia o vía remota a los usuarios. Hay un plan piloto que ya está encaminado para monitorear pacientes a la distancia. Se le otorga a las familias un equipo y se les indica a qué horas tienen que medirle a las personas la presión arterial, el oxígeno, la frecuencia cardíaca, entre otras mediciones, y esto a una hora específica se monitorea a nivel central. También en terapia física se está elaborando videos personalizados para las terapias físicas que tiene que llevar cada persona, y se les envía esos videos al usuario vía correo electrónico o vía WhatsApp. También hay consulta externa y visita domiciliar vía videoconferencia, de nuevo para no contagiar o entrar en un riesgo de contagio con las personas que están aisladas por su propia protección. Estas son medidas que implementa el Centro Nacional del Dolor, que atiende alrededor de 11.700 pacientes al año. Eso es casi la mitad de todo lo que se atiende en el país en términos de manejo del dolor. Son 57 centros de administración del dolor o atención del dolor entre todo el país, y esas 57 unidades atienden entre 12.000 a 13.000 pacientes. Pero este Centro Nacional del Dolor, que es el más grande, el de más alcance, atiende 11.700 pacientes al año. Así que al implementar esta medida está impactándose a una gran cantidad de personas de forma remota para proteger a esas personas que se queden en su casa con el mínimo contacto físico o cercano con personas externas a la casa, con el fin de minimizar las posibilidades de contagio a los adultos mayores especialmente. Porque el 60% de las personas atendidas por la Clínica del Dolor, el Centro Nacional del Dolor, son adultos mayores. Entonces, cuando hacemos esto, estamos impactando principalmente a los adultos mayores. Y estos son atendidos por equipos multidisciplinarios que vienen de la medicina, de enfermería, trabajo social, psicología, terapia física, nutrición y administrativos. En otro tema, que ya lo hemos conversado antes, que es el tema de la entrega de medicamentos a domicilio, cada vez hay más usuarios que están aprovechando esta posibilidad, llamando al número que vuelvo a repetir, 905-MI-SALUD, 905-MI-SALUD. La opción 4 es la opción para hacer el llamado de que le entreguen su receta electrónica a su vivienda. Ya son 2.669 pacientes que han aprovechado esta modalidad para que los medicamentos se los lleven a su casa, y esto ha representado 16.014 preparaciones de medicamentos, porque cada persona en promedio requiere de 6 diferentes medicamentos. Entonces, cuando hablamos de 2.669 pacientes que están, o personas que están en una condición de alguna enfermedad crónica, que están pidiendo que la entrega a domicilio del medicamento, son más de 16.000 recetas realmente las que se están llenando. Y hablando de medicamentos, antes de terminar, quisiera hacer el llamado de que hay mucha información en internet sobre tratamientos potenciales para tratar el COVID-19,
y va a haber una gran cantidad de información que va a estar circulando en redes o en publicaciones en las próximas semanas, porque hay muchos estudios que se están haciendo. Pero es muy importante no automedicarse, no se automedique. Para eso están los profesionales, los médicos, que van a recetarle el medicamento que demuestre la mayor evidencia de eficacia y seguridad para su condición. Recibimos el reporte de la situación COVID por parte del Ministerio de Salud y además el detalle de nuevas medidas a implementarse. Sí, buenas tardes al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Román Macaya, y a todos los que están sintonizando la transmisión. Lamentablemente anunciamos que tenemos un aumento en la cantidad de pacientes hospitalizados, estamos llegando a 15 personas hospitalizadas, 6 de estas personas están en una unidad de cuidados intensivos, y es lamentable decir, pero esta cifra va a seguir aumentando. Pero yo lo que les quiero transmitir hoy es lo que hemos anteriormente dicho. Si esta cifra sigue aumentando sustancialmente, de forma importante, en las siguientes semanas, no va a haber la oportunidad de las personas que van a ir ingresando a la unidad de cuidados intensivos darle la atención que se merece. Y yo quiero aquí ser claro que puede ser cualquier persona que me está escuchando en este momento la que puede requerir en algún momento de esa unidad de cuidados intensivos. Justamente por eso es que estamos tomando medidas ampliadas, pero no deberíamos llegar a tomar medidas, no deberíamos llegar a obligar a la gente a que se quede en sus casas y que tenga distanciamiento físico y social. Debería ser una actitud responsable como personas que tenemos entendimiento, que tenemos la capacidad de decidir por nosotros mismos y por los demás, sabiendo que aquí es Costa Rica unida. No hay forma de que podamos decir, estas personas no hagan distanciamiento social y esta sí. Aquí es para todos y todas. Así que en ese sentido, a partir de hoy y mañana, vamos a todos los establecimientos que tengan un permiso sanitario de funcionamiento a partir de las 8 de la noche, no podrán funcionar. Excepto lo que son las entregas a domicilio de alimentos y de medicamentos. También, en esa línea, estamos proponiendo dos proyectos de ley, uno para modificar la Ley General de Salud y el otro para modificar la Ley de Tránsito. El de la Ley General de Salud es para instaurar multas a las personas que incumplan con las órdenes sanitarias a causa de cualquier situación de epidemia y en este caso específicamente por el COVID-19. Y es importante que estas multas ascienden desde un salario base o incluso más. Recordemos que un salario base representa 450 mil colones. Y en el caso de la Ley de Tránsito, lo que estamos buscando es que la multa por incumplimiento a la restricción vehicular se aumente a una suma de 107 mil colones. Las propuestas de ley están construidas en conjunto con los diputados Enrique Sánchez y Carolina Hidalgo y se están compartiendo entre ayer y hoy con los jefes de fracción a efectos de recibir observaciones. Como indico, tenemos la capacidad como humanos, como personas adultas, de atender el llamado a quedarnos en casa. Y yo agradezco muchísimo porque yo sé que un sector importante de la población está haciendo lo que tiene que hacer. Yo los felicito, les doy mi reconocimiento, les expreso mi agradecimiento como ministro de Salud y como un ciudadano más que al final también todos estamos expuestos a este virus. Pero lamentablemente me llegaron muchos reportes ayer de que hay mucha actividad todavía en las calles
e indicamos mucha actividad de personas que están saliendo cuando no es sumamente esencial, cuando no es un asunto ya, lo que hemos dicho, de ir a comprar los insumos en los supermercados o ir a trabajar o ir a una farmacia, por ejemplo. No se está cumpliendo con esto. Y como indico, yo sé que hay gente que por más que se le diga no va a hacer caso. Pero yo quiero aquí que nos sumemos más cada vez todos, porque sí hay un porcentaje de la población que hace caso y yo sé que todavía hay otro porcentaje importante que puede poner de su parte, que puede quedarse en la casa y hacer este distanciamiento físico y social. Como ya indiqué anteriormente, esto es un fenómeno mundial, eso está ocurriendo en todos los países. Nadie está exento de un sufrimiento por el COVID-19. Y volvemos a insistir, aquí ocupamos de verdad que cuando cualquiera de nosotros, puede ser cualquiera, nadie está exento, ocupe de esa atención, en una unidad de cuidados intensivos haya capacidad de atención. Tenemos en este momento 295 casos positivos por COVID-19 con un rango de edad entre un año y 87 años. Son 138 mujeres y 157 hombres. Tenemos la mayoría costarricenses, 272, y 21 extranjeros. Dos casos están en investigación en este momento. Tenemos positivos casos en 50 cantones de las 7 provincias. Por edad hay 263 adultos, 22 adultos mayores y 10 menores de edad. Hasta la fecha se han descartado 2.912 personas, ya casi 3.000 personas se han descartado, pero insisto, esto está empezando, estamos apenas viendo el aumento en la curva, no podemos bajar la guardia. Y yo sé que la gente se desespera, no es momento para desesperarse, les digo, faltan todavía varias semanas, sino incluso meses, para que veamos el pico de la curva. Y la responsabilidad que llevamos en nuestros hombros, todos y todas, es enorme, porque aquí estamos hablando de vidas que se pueden eventualmente salvar y que si no hacemos el caso de quedarnos en nuestras casas, puede que no tengan ni siquiera la oportunidad de tener un respirador artificial cuando ya no puedan respirar por ellos mismos. Por ustedes mismos, por nosotros mismos, todos estamos en esto. Se han descartado, como indicaba, 2.912 personas, 3 personas ya han sido de alta y se contabilizan 2 lamentables fallecimientos. Como indicaba anteriormente, van a haber más personas, eso es seguro, van a haber más personas que van a enfermar gravemente. Todos los días tenemos más personas que están enfermando gravemente. Ya lo hemos indicado, en todos los países siempre va a haber personas graves que van a aumentar de forma importante. Pero por favor, démosle a esas personas la oportunidad de tener acceso a la unidad de cuidados intensivos cuando lo requieran. Démosle todos y todas. Aquí no hay nadie que se escape de este llamado. Es Costa Rica unida. Muchas veces nos unimos. Por ejemplo, cuando está la selección jugando y hemos celebrado enormemente los éxitos de la selección de fútbol. Bueno, en este momento nos une algo mucho más delicado, es la vida de personas. Y tenemos que unirnos todos para que podamos pasar esta etapa tan difícil y que después de verdad no tengamos que despedirnos de seres queridos cuando pudimos haber hecho mucho más para salvarlos. Estamos empezando. En este momento posiblemente mucha gente no está respondiendo porque no han habido más fallecimientos. Van a haber más. Y ocupamos unirnos en este justo momento. Así que por favor pido solidaridad, respeto, no salgamos de la casa si no es estrictamente necesario. Gracias. Iniciamos un periodo de consultas. Don Román, ¿cuál es la situación actual en el Hospital México respecto a los médicos con COVID-19? ¿Cuántos positivos hay contagiados en el personal de salud? Bueno, en el Hospital México se dio una situación con algunos casos positivos en el servicio de neurocirugía. Inmediatamente se aisló a las personas que estaban
bajo digamos, muestreo para la prueba del COVID-19, y algunos salieron positivos. Esos obviamente están en aislamiento en su casa, y cualquier persona que estuvo en contacto, así como se hizo en el hospital de Alajuela, fue enviado por aislamiento a su vivienda. Si esas personas desarrollan síntomas, son muestreadas y se les hace la prueba inmediatamente, porque eso es uno de los criterios para hacerse la prueba, y ahí se determinará si salen positivos o no. Pero en este momento están en aislamiento. Tenemos el servicio reabierto. Hay un apoyo de otros neurocirujanos que han llegado a apoyar al Hospital México en este momento, así que el servicio se volvió a abrir. En cuanto a funcionarios en general de la caja que se han dado de positivos por el COVID-19, son 52 funcionarios. Todos están en aislamiento por el hecho de que están en esta condición. Don Daniel, indican que es evidente que la gente está incumpliendo el llamado a quedarse en casa. Además de la medida que se está tomando hoy, ¿se tomarán otras medidas más fuertes? No es generalizada la falta de atención. O sea, sabemos que hay personas que sí están respetando el quedarse en la casa cuando no es, cuando bien, todo el tiempo que puedan. Pero sí hay un porcentaje de la población, indico anteriormente, que no está respondiendo. Y a ese porcentaje de la población es que le hemos estado indicando, por favor, sean sensatos. Por favor, su vida o la de alguien cercano está en juego. Las medidas que hemos ido tomando han sido lo más responsables y muy analizadas, y las medidas que se anuncian hoy justamente buscan recrudecer la no actividad fuera de las casas, pero estamos constantemente analizando tanto la curva que se va presentando de casos y personas graves y personas en unidad de cuidados intensivos, así como de los fallecimientos, como de la respuesta social. Y aquí, insisto, se pueden tomar medidas más fuertes, pero no hace falta que las tomemos. O sea, como si fuéramos de verdad niños muy pequeños que no entienden y que tiene que restringírsele la libertad de salir. Podemos reaccionar sin necesidad de tomar más medidas. Pero ya lo hemos indicado anteriormente, si fuera necesario, se tomarán medidas más fuertes. Pero apelo, no hace falta. Somos personas, yo estoy seguro que la mayoría de los que están escuchando tenemos el grado suficiente de sensatez para quedarnos en la casa y no exponernos nosotros mismos o a los demás. Repito aquí, nadie está exento. Ustedes ven las noticias en el mundo, príncipes, reyes, actores de Hollywood, personas políticos, famosos, todos, muchos se han enfermado por COVID-19. Incluso algunos famosos también ya han fallecido. Así que aquí no es de que yo me puedo salir de esta bien, que yo puedo jugármela. Cualquiera puede enfermar y cualquier persona cercana a ustedes pueden enfermar gravemente. Hemos insistido mucho en las personas más vulnerables y lo seguiremos insistiendo, los adultos mayores, los asmáticos, las personas que tienen diabetes mellitus, hipertensión, algún tipo de cáncer, algún tipo de enfermedad pulmonar o cardíaca circulatoria crónica, son los más vulnerables, pero vean que en este momento, de los que tenemos en unidad de cuidados intensivos, incluso solo uno es un adulto mayor. Hemos tenido dos fallecimientos, los dos han sido personas mayores, pero en este momento tenemos personas jóvenes de 36, de 38 años, que no pasan los 50 años, que están en este momento necesitando de una unidad de cuidados intensivos. Así que no hay excepción, todos están llamados a acatar esto, y hagámoslo por nosotros mismos, por Costa Rica. Podemos hacer historia diferente en el COVID-19, pero solo si nos unimos en el sentido de acatar el llamado de atención que hemos venido indicando reiteradamente. Ministro, si puede entrar en detalle en la medida tomada hoy de las 8 de la noche, un poco recapitular que en qué consiste. Bueno, básicamente cualquier actividad que tenga un permiso sanitario de funcionamiento no podrá estar funcionando después
de las 8 de la noche. Ya dijimos, para no estar indicando todas las posibles casos, solamente la única excepción que se contempla después de las 8 de la noche que puede seguir funcionando es el servicio de entrega a domicilio de medicamentos o de comida o alimentos. Es lo único que se permitirá que esté funcionando. El resto, todo tiene que estar cerrado a partir de las 8 de la noche, hoy y mañana. Si podemos insistir, ministro, nos preguntan sobre la recomendación que hace Salud del uso de guantes o el uso de mascarillas. Muchas personas los están usando para salir de la casa o para usar diariamente. ¿Cuál es la recomendación? Ya hemos indicado los guantes, las mascarillas no se recomiendan, no están ya recomendadas para las personas en general. Solo ciertos perfiles laborales que tienen una exposición específica, especialmente las personas que laboran en atendiendo los pacientes, sí, ellos sí deben estar usando en el momento indicado, no es que tampoco tienen que estar usando en todo momento, pero sí en el momento indicado y de acuerdo al perfil del funcionario, las mascarillas. Y ya he visto también personas que están siempre pues andando en la calle con las mascarillas. Yo quiero decirles que eso no confiere en realidad una seguridad importante, eso es más que todo como un asunto de que ando con algo, pero ya hemos dicho incluso lo más importante siempre es el lavado de manos. Si usted usa una mascarilla y se la está acomodando y no se lavó las manos, más bien usted se está posiblemente llevando el virus a su organismo. Así que insistimos, las mascarillas y los guantes no están recomendados para la mayoría de la población. Incluso los guantes más bien también puede ser un asunto de que les pueda facilitar la infección. Don Román, ¿cuánto falta para que el SENARE pueda entrar en funcionamiento para la emergencia? ¿Y cuáles medicamentos hay que evitar en los casos de sospecha COVID o con síntomas leves para evitar la automedicación que usted mencionaba? Sí, SENARE está en la etapa ya de revisar instalaciones, que no hayan fugas de gas. Han habido ya simulacros y capacitaciones de personal. Hubo inclusive el día de ayer un simulacro de los bomberos para lo que sería la atención de un centro de salud que tiene pacientes de COVID-19. Así que esta semana que entra estaría disponible, no significa que ya va a tener pacientes, porque los pacientes depende de dónde van identificándose en el país. Y cuando requieren de cuidados intensivos, empezarían en los cuidados intensivos en los hospitales que tienen ese nivel de servicio. SENARE no es un hospital de camas de cuidados intensivos, es un hospital de camas que tienen una complejidad mayor a la de una cama normal de un hospital, cuidados intermedios, pero en este momento no prevemos que esta semana, a pesar de que ya el hospital estará listo, no necesariamente signifique que ya tenga pacientes internados. Hay una serie de capacitaciones que están en curso y eso va a continuar en esta semana que entramos. En cuanto a la automedicación, nos referimos a cualquier medicamento. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios y no existe la bala mágica de que hay un medicamento que solo beneficio me trae y no hay un riesgo asociado al uso de ese medicamento. Y por eso es tan importante que sea un médico el que recete el medicamento que sea apropiado para tratar al paciente, sea un paciente de COVID-19 o cualquier otra enfermedad. Entonces es algo generalizado. Y aprovecho para reiterarle a la población que aproveche la oportunidad de la entrega a domicilio de los medicamentos que pueda ser recetados mediante la receta electrónica. Eso lo hace con el número 905 Mi Salud, y para eso están abiertos los teléfonos de 7 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, o sea, hoy sábado todavía pueden solicitar la entrega de medicamentos a domicilio. Don Daniel, circulan gráficos con proyecciones de muertes por COVID-19 para Costa Rica. ¿Cuál es la posición del ministerio sobre ese tipo de información? Vean, en esto de las proyecciones ha habido una gran cantidad de modelos y cada vez se suman más. Hay personas que tienen un poco más de conocimiento, otros menos, pero se aventuran a hacer proyecciones. Lo que sí es cierto
Yo no quiero aquí adelantar cuál número va a haber, porque eso también depende mucho justamente de esa respuesta ciudadana, de esa respuesta social al distanciamiento físico y social y las medidas de higiene. Pero lo que sí les indico es que va a haber bastantes muertos más, pero que esa cantidad puede multiplicarse muchísimo más por no tener un acceso a las unidades de cuidados intensivos, porque la gente, porque la población no hizo caso al llamado de distanciarse, de quedarse en casa. Y eso lo que va a hacer, si no nos quedamos en casa, lo que va a hacer es que hay personas que andan con el virus, que van a exponer a otros, los van a contagiar, y esos que contagian van a exponer y van a contagiar a más y más, y eso se va como un efecto dominó. Y cuando nos damos cuenta, si no hacemos ese llamado, en pocas semanas vamos a colapsar las unidades de cuidados intensivos. Eso es lo que ha pasado en Italia, eso es lo que ha pasado en España, eso es lo que ya está pasando en algunos estados de Estados Unidos, o lo que pasó en China en su momento. Y está en nosotros, en este momento, no es mañana, no es cuando tengamos eso, en este momento, es ahorita, ya, este mismo fin de semana, los días que siguen, las semanas que siguen. Yo sé que es un asunto también de resistencia, pero ya lo han indicado, el mundo no va a ser igual después de esto. O sea, las repercusiones son fuertes para todo el mundo. Y podemos hacer que las repercusiones en personas que queremos o en nosotros mismos sean mucho menores en términos de salud. Eso está en nosotros, tomar esa decisión. Yo quiero aquí, para que ustedes vean el asunto del comportamiento de las personas, desde que pusimos la restricción vehicular sanitaria, el 25 de marzo tuvimos 159 multados. El 26 de marzo fueron 169. El 27 de marzo, 218. Y entre la noche y madrugada de hoy, tuvimos 266, o sea, más bien va en aumento. Y yo de verdad, vean, no seamos, o sea, llenémonos de sentido común, llenémonos de sensatez, veamos lo que ha ocurrido en otros países y que nosotros estamos en este momento con la posibilidad, en nuestras manos está cambiar el destino del COVID-19 en Costa Rica. Cuando yo indicaba anteriormente, reaccionemos, no estaba faltando a la inteligencia de la gente. Yo estaba llamando a que nos demos cuenta que esto es real, que esto no es un mito, que ya está ocurriendo, que tenemos que ser valientes y afrontarlo, y que estamos empezando a subir la curva de casos, que vamos a tener mucho más casos y más personas que van a enfermar gravemente. Pero que esa multiplicación de casos no ocupamos para nada que se den poquitos días o semanas. Ocupamos que se dé espaciada, ¿para qué? Para que cualquiera de las personas que ustedes estiman y quieren, que son compañeros, que son familiares, que son ustedes mismos eventualmente, puedan tener esa posibilidad, si es que ya no pueden respirar por ustedes mismos, de darle la respiración asistida. Esto es real, está ocurriendo y está en nosotros el reaccionar. Don Daniel, nos preguntan si la restricción que estamos aplicando a partir de hoy para los comercios, a partir de las 8 de la noche, abarca también a los supermercados o a las empresas que tienen jornada de 24 horas. Todo lo que tenga permiso sanitario y funcionamiento, cualquier establecimiento aplica. Obviamente, los que tengan que elaborar, es de atención al público, estamos hablando de centros de atención al público. Esos son los que se le aplica la suspensión de permiso sanitario y funcionamiento. Siendo Inciensa el centro de referencia para la vigilancia epidemiológica y detección de patógenos, ¿qué esfuerzos realiza para secuenciar el genoma del virus que causa la enfermedad COVID-19? Esta semana que recién pasa, ya conformamos una submesa de abordaje laboratorial en todo el país, en donde tenemos ya la colaboración tanto de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, está la Inciensa, está la Caja, y hemos planteado también con el mismo CENIVIOT un enlace para poder hacer la secuenciación de las cepas que están circulando en nuestro país. Eso es importante eventualmente para, en el momento que haya una vacuna que no va a ser a corto plazo, tener la posibilidad ya clara de escoger cuál es la vacuna que más nos estaría sirviendo. Don Román, ¿desde cuándo inicia la modalidad de atención virtual en el Hospital del Dolor? Eso ya empezó. Yo mencioné un plan piloto, eso ya arrancó. Esto implica entregarle a las familias un kit y ciertos equipos que requieren para a ciertas horas del día medirle a la persona que está siendo monitoreada a la distancia la presión arterial, la frecuencia cardíaca
y el oxígeno, entre otras mediciones. Entonces hay esta prueba piloto para lo que es la capacitación de las personas en el uso de estos equipos y el aprendizaje de esta modalidad de la atención a la distancia, pero esto ya arrancó. Don Daniel, ¿hay alguna medida contra los negocios que tienen patente de bar-restaurante, pero que su actividad termina siendo de bar? Y si también nos podemos referir a que se reporta que aún hay hoteles que sí están recibiendo turistas, especialmente en la zona Caribe. Bueno, ya hemos indicado, hay una indicación de que no pueden ingresar nuevos turistas. Obviamente, pues todavía quedaron algunos turistas en nuestro país. Hemos dicho que por el momento no es sensato en realidad ir a lugares, ¿verdad?, para estar ahí en vacaciones. Ahora que viene Semana Santa nos preocupa mucho porque el hecho que tengamos conglomeraciones, que visitemos lugares públicos, incrementa el riesgo de transmisiones simultáneas. Y en ese sentido, pues es por eso que hemos estado haciendo ese llamado. Pero sí es importante indicar porque todavía quedan personas haciendo turismo extranjero, sobre todo en nuestro país. ¿Qué otra pregunta? Sobre los bar-restaurantes. Sí, el caso de un bar-restaurante, ya hemos dicho que puede seguir teniendo actividad de restaurante e incluso puede vender bebidas alcohólicas, eso no se ha prohibido. Pero si se demuestra que la zona de bar se suspende, pero si en la zona de restaurante ya lo están usando como bar, hay un cambio de uso y están sujetos a que se les clausure el establecimiento. Para que quede claro que tampoco se trata de aprovecharse de que la actividad del restaurante queda habilitada y que ya empiezan a usarlo más como bar que como restaurante, es muy diferente a que todavía se permita el expendio de bebidas alcohólicas. Si ya se abusa en ese uso del restaurante y ya se convierte prácticamente como un bar, sí hay un cambio de uso y están sujetos a que se les suspenda la actividad comercial. Don Román, varios países a nivel internacional reportan escasez de mascarillas N95, por ejemplo. ¿En qué condición se encuentra el sistema de salud de Costa Rica en cuanto al abastecimiento de este tipo de insumos? Bueno, efectivamente, el mundo entero está buscando mascarillas, batas impermeables, guantes, gafas de protección, que es el equipo de protección personal que se ocupa para atender pacientes de COVID-19. Costa Rica no es la excepción. Hay dificultades en el suministro de estos materiales, pero la gerencia de logística de la Caja Costarricense de Seguro Social ha hecho un gran trabajo persiguiendo todas las opciones que hay y haciendo pedidos, no necesariamente todos a un solo proveedor para administrar el riesgo, porque a veces el proveedor oferta hoy y el día de mañana cancela la orden que ya había sido colocada. Pero nosotros ya en este momento tenemos aproximadamente 1,5 millones de unidades de cada uno de esos diferentes tipos de alimentos, guantes, batas, mascarillas y las gafas, que entrarán entre el 3 de abril, que es esta semana, hasta más o menos mediados de abril. O sea que estamos con un suministro en camino muy robusto. Nuestra meta es proteger a todos los trabajadores de la salud que requieran del equipo de protección personal para atender un paciente o casos de sospecha. Y en esto quiero hacer un énfasis en que los funcionarios de la caja que han salido positivos por COVID-19 no se han infectado tratando a un paciente hospitalizado de COVID-19. En todos los casos han sido producto de un funcionario, varios funcionarios más bien, que han viajado al exterior, se han infectado en el exterior, regresaron al país sin síntomas, siguieron trabajando y contagiaron a algunos colegas. En el momento que mostraron síntomas, fueron diagnosticados y no solo ellos, sino todos sus contactos fueron aislados en sus viviendas si no tenían síntomas, y si tenían síntomas se les toma la muestra. En el hospital de Alajuela fueron más o menos 200 funcionarios los que fueron enviados a sus casas en aislamiento. Ese es el tamaño de la red, de digamos el barrido que hacemos de los contactos. Nuestra prioridad es proteger a los funcionarios de salud que requieren del equipo para atender este tipo de casos.
Don Daniel, dos puntos. Uno, nos piden reiterar la aplicación que está ejecutándose hoy de cierre de establecimientos de atención al público y enfatizar en eso que no le aplica a las empresas que tienen jornadas laborales en este horario. Y además de dar la recomendación girada por el Ministerio de Salud para actividades en condominios y espacios privados como casas. O sea, recordemos que el asunto de las casas es algo muy personal. Y usted puede quedarse en la casa, pero si hace reuniones con familiares, con amigos, está haciendo aglomeraciones de personas y está facilitando eventualmente la transmisión del virus. Así que el llamado aquí de responsabilidad individual aplica mucho para lo que hagamos dentro de nuestras propias casas. En el sentido de cuáles son los establecimientos que deben dejar de funcionar a partir de las 8 de la noche, el día de hoy son todos aquellos que tengan un permiso sanitario de funcionamiento vigente y que tengan atención al público. Reitero, todos los que tienen un permiso sanitario de funcionamiento vigente y tengan atención directa al público, donde la gente llega y hace un contacto con más personas, esos no podrán funcionar a partir de las 8 de la noche de hoy y mañana. Y ya indicamos, se hace excepción a las entregas a domicilio de los medicamentos y de los alimentos o comidas. Don Daniel, ¿cuándo se estima que llegará el pico de contagios en Costa Rica? ¿Cuántas personas podrían llegar a enfermar y cuántas personas requerirán ventiladores? Ya hemos indicado, hay muchas proyecciones. Hay proyecciones en donde, dependiendo de esa respuesta de la población, de todos nosotros, podemos rebasar fácilmente la capacidad que tenemos en las unidades de cuidados intensivos y no vamos a poder darle esa atención que se merecen todos y todas porque ya va a haber colapso. Porque ya va a haber mucha gente en unidades de cuidados intensivos y no va a haber capacidad. Hay otros escenarios que podemos afrontar esto y todavía no sobrepasar la capacidad. Pero eso, insisto, va a depender muchísimo, muchísimo de la reacción de las personas. ¿Qué otra cosa? ¿Me han preguntado? Okay. No, en realidad ahora nos consultan sobre si en algún momento podríamos llegar a un colapso en la cantidad de pruebas que estamos haciendo, las posibilidades de Inciensa y de los demás centros que están realizando pruebas de poder satisfacer esa demanda. Estamos aumentando o tratando de aumentar la capacidad instalada en todo momento en el país. En este momento ya estamos alrededor de más de 600 muestras que podemos eventualmente hacer por día en el país, pero no se ha ocupado tal cantidad. Sin embargo, ya lo hemos estado diciendo que nuestro objetivo muy intenso, muy priorizado en los siguientes días y semanas es dotar especialmente a los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en diferentes incluso partes del país hasta donde podamos llegar para que la prueba esté disponible y que podamos aumentar esa capacidad porque sabemos que en algún momento sí va a rebasar los 500 pruebas por día. O sea, como indico, esto está empezando. Nos consultan la coordinación que estamos realizando con las municipalidades, con los alcaldes, ¿qué es el trabajo que estamos realizando conjunto? ¿Qué áreas abarca? Bueno, con los alcaldes ya hemos tenido una reunión y tenemos una mesa de trabajo también en donde está el IFAM, la Unión de Gobiernos Locales y la NAI, y hemos estado sobre todo viendo los temas del apoyo que han estado dando en los operativos de supervisión, en la verificación del cumplimiento de la disminución del aforo en el 50% o bien del cierre de los establecimientos que en este momento se mantiene suspendido como son casinos y bares y discotecas. Y también hemos estado haciendo un trabajo muy importante en dos de las líneas más importantes, porque obviamente con gobiernos locales las líneas de cooperación son múltiples, pero otra de las líneas muy importantes que hemos estado trabajando con ellos es con apoyo del CONAPAM y AGECO en cerrar frente de atención a los adultos, a las personas mayores, en los diferentes hogares de ancianos y diferentes redes de apoyo que podemos tener para facilitar, por ejemplo, que tengamos buenos protocolos en los lugares de ancianos, que podamos suplir a las personas que más necesitan específicamente en atención a domicilio, en caso que se requiera, y hemos estado trabajando mucho en esa línea. Vamos cerrando con dos preguntas finales, doctor Macaya. ¿Están pensando en un servicio de consulta de apoyo psicológico para personas que están sufriendo crisis nerviosas o depresivas debido a la cuarentena? Sí, esto es algo que es parte del plan de atención de esta pandemia. No solo las secuelas físicas que tiene innegablemente este virus, sino las secuelas psicológicas
que genera una pandemia, que puede crear episodios de histeria, de pánico y de mucho temor. El temor es algo natural, pero tenemos que aprender a vivir con él y a enfrentar esta pandemia que pasará, pero pasará no en el corto plazo. Y como dijo bien el ministro Salas, esto está empezando. Y por eso todos tenemos que estar en la mejor condición física y psicológica para enfrentar esto. Y tenemos que sumarnos a esta lucha país por salir del otro lado lo menos dañados posibles. Estamos hablando de un esfuerzo nacional, no solo de las instituciones de la salud, la Caja y otras, sino un esfuerzo nacional. Hay grupos que están trabajando en fabricar equipos de protección personal, en diseñar y fabricar ventiladores locales, y todo lo que se pueda hacer para sumarse a esta lucha, bienvenido sea. Pero nada le va a ganar a quedarse en casa. Si pensamos que yo puedo salir de la casa, puedo estar en una fila de autobús y no dejar 1.80 m, que son dos pasos largos, entre la persona que está enfrente mío y la persona que está atrás, ese tipo de distanciamiento social, el sistema de salud no va a poder dar abasto si los números comienzan a incrementar exponencialmente. Eso es lo que ha sido la experiencia en muchos países con mucho más recursos y con sistemas de salud que tienen mucho más especialistas, mucho más camas de cuidados intensivos y recursos financieros. Los recursos siempre son limitados y por eso el llamado que hace el ministro Salas, y yo lo reitero como la persona que tiene que encargarse de que la institución tenga la capacidad de atender los que llegan con COVID-19 a la Caja. No vamos a dar abasto si no nos quedamos en casa. Doctor Salas, su mensaje final y además referirse a la declaración que hace la Unión Médica donde solicita aplicar la cuarentena. Ya hemos indicado que las medidas se han estado tomando de acuerdo al análisis de los datos y de los comportamientos epidemiológicos y sociales. La respuesta social tiene que ver mucho. La cuarentena obligatoria, forzosa para todos, insisto, no es necesaria si tenemos una respuesta de la población, pero es una medida que se contempla en el momento que verdaderamente lo consideremos así. Y el mensaje final en realidad es, volvemos a decirlo, quedémonos en casa, no es quédese, es quedémonos. Román Macaya, Daniel Salas, ustedes, todos, quedémonos en casa. Es una batalla que estamos librando todas y todos. Y yo insisto, no hay nadie que esté exento de tener sufrimiento y dolor por las consecuencias de este virus. Pero podemos minimizar esas consecuencias, hacerlas menos severas, en el sentido de tener esa oportunidad de que el sistema de salud no colapse. Nosotros hemos pensado que si nos enfermamos, ahí está la Caja siempre. Siempre nos va a atender. En este caso, si no nos comportamos como debemos, la Caja no es que no va a estar ahí, pero no va a poder atenderlo porque no va a tener la capacidad de hacerlo. Así que el llamado es quedémonos en casa, de verdad. Si no es que tengamos que salir, porque es un asunto sumamente importante, sumamente urgente, quedémonos en casa. Lo he venido diciendo todas las conferencias de prensa, y agradezco a la gente que está colaborando, que está siendo muy sensible, porque todos estamos en esto. Pero hay otros que no han hecho todavía atención a este llamado. Insisto, por favor, hagamos atención a este llamado. Es por todas y todos, no es solamente por unos cuantos. La transmisión se da de personas de cualquier edad, de cualquier estrato social, de cualquier condición. Así que todos estamos en este baile, sepamos cómo bailarlo justamente. Gracias. De esta forma damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nos vemos mañana a las 12:30, como todos los días, para darles el reporte. Gracias.